Además, el coordinador municipal de derechos humanos, Jorge López, habló sobre la concientización que habrá con la firma de la carta para erradicar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. El maltrato es un problema a nivel mundial. De hecho, México ha suscrito el protocolo de Palermo, que tiene que ver en la lucha de todos los estados contra el crimen organizado, que no solamente tiene que ver con el tema de las drogas, sino también con el tema de la trata de personas. Me parece que este es un gran paso que realiza hoy el ayuntamiento de la capital al suscribir este convenio en una lucha específica y concreta contra la trata de personas, particularmente contra los agravios de niñas, niños y adolescentes. El día de hoy se está haciendo un gran esfuerzo a partir de la suscripción de este convenio. Una concienciación, sí, sobre todo porque es un tema que nos atañe a todos, a los que somos padres. Hay que estar muy al pendiente, sobre todo ahora con los medios digitales, que es una forma en que los tratantes enganchan a niñas, niños y adolescentes. Y un llamado, sobre todo, a la responsabilidad desde la familia para que, bueno, tengamos sumo cuidado con nuestras niñas, niños y adolescentes.